2018, el arte peruano está de fiesta. ¿Por qué? Porque se cumplen los 100 años, es decir, el centenario de la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes. Alguien dijo que Bellas Artes es la memoria artística del Perú, y eso es cierto, porque es un lugar medular en la historia del arte peruano. En sus aulas se formaron la mayoría de artistas plásticos peruanos importantes del siglo XX. ¿Cuál será la magnitud de Bellas Artes que el BCR, el Banco Central de Reserva, ha acuñado una hermosa moneda conmemorativa como homenaje para este centenario? Desde la representativa fachada de Bellas Artes, comenzamos hoy a contarles su historia. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Estábamos en una escuela que era muy linda. Es una casa en la cual entran gente que tiene deseos de aprender. ¿Qué? ¿Aprender qué? A pintar, a esculpir, a grabar, a hacer cerámica, crear un estilo, una forma, codificar quizás un color. Creo que ahí un poco entendí que era crear una imagen reflexiva. Bellas Artes me entregó 6 años de disciplina. Una disciplina en la que un joven estudiante se tiene que contener antes de romper las reglas. Los antecedentes de la Escuela de Bellas Artes fueron varios, algunos oficiales y otros particulares. Entre estos últimos, podemos mencionar a la Escuela de Diseño, que se estableció en 1791 y que fue dirigida por José del Pozo. En realidad, se trataba de una escuela de dibujo para la clase alta limeña. La primera institución oficial fue la que patrocinó el virrey Abascal y que fue dirigida en un inicio por el ecuatoriano Francisco Xavier Cortés. Fue a raíz de él y la convocatoria que se propició para dirigir el curso de dibujo en la Escuela de Medicina de San Fernando, es que él se queda a cargo de esa cátedra e inicia lo que va a ser casi 20 años de enseñanza artística. Como la primera, constituida como, así como la primera academia artística en el país, ¿no? Cortés falleció en 1839 y justamente ese año llegó al Perú el joven pintor piurano Ignacio Merino. A través de su llegada, que se propicia su nombramiento como director de la joven academia que existía, que se había instaurado en la Biblioteca Nacional. Él pronto llega a albergar a través de él, logra atraer a una serie de jóvenes artistas, jóvenes pertenecientes a la élite limeña, logra atraerlos y se instaura una nueva dinámica en la escuela, en la pequeña escuela de dibujo. Thank you.
Además de Merino, frecuentaron esta academia importantes pintores como Francisco Lasso y Luis Montero. La academia cerró sus puertas a finales de la década de 1850. La llegada del primer civilismo y la elección de Manuel Pardo como alcalde de Lima en 1869 acercó el Estado a las artes otra vez. Pardo gestó la primera exposición industrial de Lima para mostrar el panorama artístico de la flamante república. La crisis provocada por la guerra con Chile redujo el apoyo estatal a las artes. En 1890, ese vacío fue cubierto por iniciativas privadas, como los premios Concha. Los fondos donados a la municipalidad por la peruana residente en Francia, Adelinda Concha, fueron usados para apoyar a los artistas locales, y al año siguiente se creó la Academia Concha. Mientras tanto, una nueva generación de artistas nacionales se preparaba en el extranjero. Uno de ellos era Teófilo Castillo, quien en 1906 regresó al Perú y estableció una academia de pintura en la Quinta Jeren, en los Barrios Altos. Él estaba a cargo de la revista Variedades de Lima y a través de ese medio propiciaba la fundación de la Academia de Bellas Artes de Lima, y esa importancia se ve en los años subsiguientes, ¿no? Porque él propiciaba a través de ese medio que se estableciera, que el gobierno estableciera y se involucrara en la nueva fundación de una escuela, ¿no? La campaña de Castillo apostaba por un arte auténticamente nacional. Entre sus discípulos estaban Julia Codecido y Elena de Iscue, quienes en 1906 expusieron en el llamado Salón Castillo, que quedaba en la Casa Fotográfica Curet. Él apostaba, digamos, por una pintura nacional peruana, ¿no? Y para él estos temas se vinculaban de repente como un recuerdo de la colonia, por ejemplo, ¿no? Y también por estas ideas que teníamos y que creo que seguimos teniendo acerca de lo que es el peruano antiguo, de repente del Inca, ¿no? Tiene una pintura que se llama La Marcha del Inca, por ejemplo, y en algunos casos empieza a representar algunos elementos de culturas prehispánicas y también paisajes peruanos, ¿no? Y además a veces criticaba también el color, ¿no? Decía a veces que había un tipo de color que era muy afrancesado, ¿no? Y determinaba un poco qué gama de color podría resultar peruana, ¿no? En 1916, el fotógrafo y profesor de dibujo Luis Ugarte creó la Sociedad de Bellas Artes y abrió el primer salón con obras de artistas aficionados. El presidente José Pardo visitó el local y anunció su idea de fundar la Escuela Nacional de Bellas Artes, hecho que se concretó en septiembre de 1918. De inmediato, se invitó al artista Daniel Hernández para asumir la dirección de la nueva institución. Si bien la Escuela Nacional de Bellas Artes fue creada durante el gobierno de José Pardo, sus primeros años estuvieron muy influenciados por el segundo gobierno de Augusto B. Leguía, conocido como el Oncenio de Leguía. ¿Se acuerdan? Que fue de 1919 a 1930. El primer director de la Escuela Nacional de Bellas Artes fue Daniel Hernández, inmortalizado aquí en este busto. Él había vivido más de 40 años en Europa, era un destacado y experimentado pintor, representante del academicismo, de fuerte influencia en el viejo continente por esos años. Daniel Hernández aceptó venir al Perú para hacerse cargo de la escuela y se convirtió en un gran maestro. Su gestión marcó una transición entre el arte del siglo XIX y el arte del siglo XX. Él era un pintor académico que había hecho su carrera en Europa,
casi no había tenido vínculos con el medio local, había pintado escenas galantes, cortesanas del siglo XVIII, mujeres elegantes, tenía un tipo de pintura sumamente cosmopolita, académica, y cuando llega a la escuela se da cuenta de cuáles son las necesidades del país y refuerza y contribuye a afianzar este horizonte nacionalista, ¿no? Entonces ahí ingresan los modelos indígenas a la escuela. El tipo de pintura que inserta Daniel Hernández es mucho más expresiva, ¿no? Porque él lo que quiere es que el alumno ya no se preocupe por esos detalles que son a veces innecesarios en la expresión del rostro, del cuerpo, del modelo que tienes en vivo, sino que reduzcas eso más bien para que se perciba un carácter y una expresión en los personajes que representan. Desde el principio, los vínculos entre el régimen de Leguía y la Escuela de Bellas Artes fueron notorios. Con motivo del centenario de la independencia, Hernández elaboró óleos de José de San Martín y Simón Bolívar. Del mismo modo, en 1924, el centenario de las batallas de Junín y Ayacucho fue celebrado con participación protagónica de la Escuela de Bellas Artes. En realidad la Escuela de Bellas Artes se forma con un propósito totalmente ligado al gobierno, es muy institucional, ¿no? No es una escuela que fomente la libertad de expresión, para nada, sino que más bien va a hacer trabajos ligados al gobierno, ¿no? Ese va a ser su funcionamiento. Entonces, por ejemplo, en 1924 se hace un pedido, ¿no? Que es la decoración del Salón Ayacucho. El diseñador del desaparecido Salón Ayacucho fue el artista español y profesor de escultura de Bellas Artes, Manuel Piqueras Cotolí. Al diseñar bajo este estilo conocido como neoperuano, ¿no? Que es una mezcla entre lo colonial barroco y los dibujos prehispánicos, la iconografía prehispánica, se va a contratar también a los alumnos de Bellas Artes, ¿no? Dentro de ellos está Elena Iscue también, ¿no? Para la decoración del espacio, donde van a incluir motivos costumbristas, ¿no? Tanto coloniales como actuales, modernos. La decoración del Salón Ayacucho del Palacio de Gobierno fue dirigida por Daniel Hernández y José Sabogal, y participaron en ella alumnos y profesores de la escuela. En 1918, Sabogal había regresado de Argentina y sorprendió al público al año siguiente con su primera exposición en Lima, en la Casa Brandes, titulada Impresiones del Cosco, donde alternaba motivos criollos con indígenas. Sabogal recibió elogios de Teófilo Castillo, quien lo consideró el más fuerte entre los pintores jóvenes del país. Es así que Castillo también lo ayuda para que él entre a este circuito artístico local. Dentro del circuito artístico local funcionaban algunos espacios como casas fotográficas, también algunas tiendas. Por ejemplo, la tienda de pianos alemanes que se llama la Casa Brandes era muy conocida, ¿no? Por ejemplo, ahí hace una exposición José Sabogal en 1919. En 1924, Manuel Piqueras Cotolí rediseñó la portada de la escuela, dándole un rasgo muy característico, el llamado estilo neoperuano. Se hace una mezcla de repente de una arquitectura más europea y iconografía prehispánica, ¿no? Entonces, la portada de Bellas Artes ya es un insumo de la mirada que tenía Daniel Hernández al inicio, ¿no? Y que es parte de lo que él quería ver como una identidad peruana, ¿no? Donde haya una apuesta por lo peruano, pero sin descuidar todo este nexo con lo universal, ¿no? En
hay muchas esculturas. Dentro de este rico patrimonio destacan las copias de esculturas griegas y romanas que en 1928 el acaudalado hacendado Rafael Larco Herrera donara a la escuela. Estas obras habían sido adquiridas en Italia con el objetivo de adornar la hacienda de la familia Larco en Trujillo. Entre estas maravillosas copias destaca el Moisés de Miguel Ángel. Como podrán ver, es una pieza escultórica enorme y, por supuesto, imponente. Desde un principio, la presencia femenina en el alumnado de la Escuela de Bellas Artes fue muy importante. Esta presencia prolongaba la costumbre anterior de considerar la enseñanza artística como una suerte de complemento a la formación de una mujer de sociedad, y por eso muchas mujeres ingresaron, porque antes de la formación de la Escuela de Bellas Artes existían talleres privados donde las señoritas estudiaban pintura como una ocupación, como una diversión elegante, por decirlo de una manera. Pero lo que hace la escuela es ir formando, de este gran número de mujeres que ingresan a la EMBA, surgen las primeras pintoras profesionales del país. Surgen o consolidan su carrera, como Julia Codecido, que en realidad era una mujer que ya tenía formación previa. En 1929, un proyecto urbanístico de Leguía convocó otra vez a artistas de bellas artes. Se trató del Parque de la Reserva, donde la fuente incaica fue diseñada por Daniel Vázquez, los frisos decorativos por Daniel Casafranca y la huaca yunca por José Sabogal. Tienes una retórica institucional que asegura un canon, ¿no? Y ese canon se forja en los 20 con Daniel Hernández, ¿no? Y entonces es una forma de discurso nacionalista en lo visual, ¿no? O sea, pintura de historia, o el caso de la escultura, monumento en espacio público asociado a la historia nacional, ¿no? Además con una estética muy tradicional, dentro del canon del Renacimiento, las proporciones, el realismo figurativo, por decirlo de una manera rápida. En la década de 1920, Sabogal se vinculó con José Carlos Mariátegui y su lucha por la defensa de los derechos sociales y las tradiciones culturales indígenas. Mariátegui llamó a Sabogal el primer pintor peruano, quien propuso el nombre de la emblemática revista Amauta e ideó su famoso logotipo. Sabogal fue el artífice de una corriente pictórica centrada en la defensa de la imagen del indio como componente de la nación, el indigenismo. Hay una acepción más amplia que tiene que ver con la idea de reivindicar al indígena o a los motivos propios como temas que pueden ser llevados a la pintura y que pueden contribuir a construir una idea de arte nacional. Y eso, y Sabogal va a tener un papel decisivo en eso con su exposición de 1919, pero va a contribuir a crear una suerte de horizonte en el que se engloban distintas tendencias, ¿no? Está Vinatea, por ejemplo, Jorge Vinatea Reynoso, que tiene un tipo de pintura diferente de la de Sabogal.
En efecto, el más talentoso de la primera generación de pintores egresados de la escuela fue Jorge Vinatea Reynoso. El profesor Augusto del Valle propone un interesante paralelo entre dos obras de estos artistas. Una pintura está más vinculada a la línea del dibujo, que es Sabogal, aunque nos decían que Sabogal no sabía dibujar, no importa, está más vinculada al dibujo. Y la otra de Vinatea está más vinculada al color, es decir, el hallazgo de las formas es a partir de la pincelada, del color, mientras que el otro halla las formas con el dibujo. Pero esa contraposición descriptiva quiere decir algo, quiere decir que cuando tú ves la pintura del Barayoc, ves que el Barayoc está como siendo mirado desde fuera, como extrañado, ¿no? Como una distancia frente a quien lo está mirando. Mientras que en el caso de Vinatea, lo que hay es más bien el personaje está como en su casa. No se siente que lo están mirando, sino que él está como en su casa presentando Arequipa casi, porque está en una picantería propiamente, ¿no? En 1930 cayó Leguía y ello afectó nuestro ambiente artístico. Dejaron de editarse revistas limeñas que cubrían actividades artísticas. Y en Bellas Artes se ejercieron presiones políticas para que Piqueras Cottolí dejase su cargo. Resultado, con la ausencia del destacado escultor, Sabogal no tuvo competencia para asumir el liderazgo entre los profesores. En realidad la EMBA había sido una suerte de institución privilegiada por el gobierno. Había sido como una de las caras más amables del régimen de Leguía, una de las instituciones más prestigiosas, porque en realidad sí había logrado formar toda una nueva generación de artistas jóvenes, talentosos, que tenían cierta proyección internacional. Gracias a su prestigio, Daniel Hernández continuó en la dirección de la escuela hasta su muerte, en el año 1932. Hernández había sido una figura muy importante dentro del ceremonial público del régimen de Leguía. Participaba en todas las ceremonias oficiales, había hecho muchos retratos del presidente. Y cuando cae Leguía, su posición es un poco débil, inestable. Y de hecho comienzan a haber numerosas críticas contra Hernández. Hay una nueva lucha por el poder dentro de la escuela, que se resuelve momentáneamente con el nombramiento de Raúl María Pereira, que era un pintor portugués, también cercano al régimen de Leguía. Pereira muere, un accidente circunstancial, y lo que se decide es nombrar a Sabogal, que había sido el profesor auxiliar de pintura desde la época de Hernández, desde los años 20. El principal representante del higienismo en el Perú fue, sin duda, José Sabogal, que fue director de la Escuela Nacional de Bellas Artes de 1932 a 1943. El movimiento indigenista fue decisivo en la evolución de las artes plásticas en nuestro país y marcó una impronta en la generación de artistas de su tiempo. Desde su labor como profesor, José Sabogal alcanzó protagonismo en la escena artística local. Él le inculcó a sus alumnos, por ejemplo, el uso de modelos indígenas en sus clases de dibujo. Y además los incentivó a interesarse por las tradiciones artísticas locales. Luego de abandonar el filo político de los años 20, Sabogal postulaba el nacionalismo artístico como contrapeso a la tradicional dependencia frente a Europa. Del mismo modo, reivindicaba al pintor francés de origen peruano, Paul Gauguin, y al muralismo mexicano, al que consideraba un referente del arte americano. El indigenismo se convirtió en una propuesta más retórica y formalista. Los discípulos de Sabogal asumieron cargos estratégicos y no demoraron en surgir críticas contra la forma como Sabogal dirigía Bellas Artes. Sí,
se empieza a consolidar una reacción contraria al nacionalismo artístico, pero sobre todo a la presencia de Sabogal en la escuela. De alguna manera se acusa a Sabogal de haber captado la institución, de enseñar de una sola forma, de no permitir la libre creatividad del alumno, sino imponerle unos cánones muy rígidos. Y al mismo tiempo hay una nueva forma de pensar las artes, que tiene que ver con la necesidad de pensar nuevamente en volver a los valores de la gran pintura universal y de Europa. En el año 35 tenemos la exposición de César Moro, ¿no? Y él tiene textos muy críticos sobre la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Y sobre el indigenismo, pero a la vez propone, digamos, una exposición más ligada al surrealismo, ¿no? Los Independientes es un grupo de maestros que son distintos a Sabogal y a su grupo, que estaban en la Escuela de Bellas Artes. Estos maestros no enseñaban en la escuela. Básicamente ellos entran después que sale Sabogal. Un caso específico es Springett, ¿no? Sabino Springett entra el 43, casi al toque, ¿no? Quispe Sassín, por ejemplo. Domingo Pantigoso, que era del sur andino, de Puno, Arequipa también. Ahora que Domingo Pantigoso no entra a la escuela, él está por fuera, pero forma parte de ese grupo de maestros. En 1937 y 1940 se realizaron exposiciones del grupo de artistas conocidos como Los Independientes. Estas exposiciones sirvieron de plataforma para la primera presentación en Lima de un pintor recién llegado de Francia, Ricardo Grau. Ricardo Grau, que es como modernista, digamos, que viene que había venido de Europa en los 30 para formar parte de esa exposición de Los Independientes, de ese grupo, y todo cambia, ¿no? Pero ahora, ese grupo también era bien heterogéneo, ese de Los Independientes, ¿no? Entonces no se puede decir que sea, como en el caso de Sabogal, una estética mucho más específica que se pueda describir. Lo de Los Independientes es heterogéneo, tienes cosas más ligadas a Francia, Europa, París, como lo de Grau, tienes cosas más ligadas al sur andino, como lo de Pantigoso. En 1939 asumió la presidencia Manuel Prado. Y esto fue el inicio del fin de la hegemonía indigenista en Bellas Artes. En 1943, Sabogal fue sustituido en la dirección de la escuela y en su respaldo renunció la plana docente, a excepción de Camilo Blas. Germán Suárez Vértiz asumió como director accidental. Con su dirección, por ejemplo, en el primer periodo entre el 43 y el 45, surge una revista en donde los alumnos se pronuncian a favor de Daniel Hernández como una especie de recuperación de la tradición dentro de Bellas Artes. Ellos entendían que eso tenía que regresar porque eso era lo universal, eso era lo válido en términos del arte, ¿no? de lo que puede entenderse en arte en términos fuertes para ellos, estos alumnos. Con la gestión de Suárez Vértiz, asumió la subdirección de la escuela el caricaturista Julio Málaga Grenet y se integraron nuevos profesores como Ricardo Grau, Carlos Quispe Sassín y Sabino Springett. Ese mismo año, el profesor Juan Manuel Ugarte El Espuru propuso la aplicación del sistema de talleres libres. Y él plantea que, teniendo como los ejemplos otras tradiciones artísticas, los artistas necesitaban identificarse con el
maestro, con el profesor, con el director del taller y elegir quién iba a ser aquel que los iba a formar, ¿no? Desde luego estamos hablando de una suerte de eclecticismo, el eclecticismo docente que él va a proponer para que los artistas no se sientan constreñidos a seguir solamente a un docente. Entonces, a partir de un segundo año ellos van a poder decidir con qué profesor trabajar, con qué maestro trabajar, y desde luego eso les va a permitir también ampliar más sus lenguajes, dialogar con los mismos maestros y tener una mirada mucho más amplia. En 1946, Ricardo Grau fue nombrado director. En su gestión, aumentaron los talleres y la escuela se adhirió a la corriente europea contemporánea. Recuerda el artista plástico Carlos Bernasconi que por esos años, hasta los bodegones cambiaron. La estética que trae Grau de París, que es más posimpresionista, es decir, una pintura más a partir de una paleta determinada. Hay cosas realistas, figurativas, pero digamos, hay una paleta ya establecida, de mancha de color, digamos. Mientras que lo de Quispe-Sassine es más una descomposición ya de la figura. Todavía se reconocen elementos, pero ya está como descompuestos en pequeños elementos geométricos que aparecen en la composición de una pintura. Convocado por Grau, el pintor belga Jacques Maes se hizo cargo del curso de posgraduados. ¿Qué estética corresponde a Grau? Es posimpresionismo. Miremos una cosa de él y miremos una cosa de Maes. ¿Qué cosa trae él? No trae una cosa propiamente de vanguardia, entre comillas, porque también el cubismo de Quispe-Sassine es un cubismo tardío. Durante el ochenio de Manuel Odría, Ricardo Grau fue separado del cargo por sus inclinaciones políticas. Lo reemplazó Francisco González Gamarra, quien tuvo una breve gestión entre 1949 y 1950, cuando fue reemplazado por Germán Suárez Vértiz. Bajo el periodo de dirección de Germán Suárez Vértiz es que se logra fundar la sección normal, que hoy es conocida como formación artística, la sección de formación artística que se dedica a formar precisamente a profesores que son destinados a las escuelas públicas del país, ¿no? Cuando Suárez Vértiz se jubiló, asumió la dirección de la escuela el destacado profesor e investigador Juan Manuel Ugarte El Espurú. Es un personaje importantísimo en el desarrollo de Bellas Artes y además de las artes peruanas. Él fue sobrino nieto de Francisco Lasso, un mentor muy, muy valioso también en la conformación del arte nacional en el siglo XIX. Y sin duda él heredó toda esta intención de definir y de darle un sentido a lo que era el arte peruano. Y eso va a estar presente a lo largo de su gestión. En 1956 se convirtió en director de la Escuela Nacional de Bellas Artes Juan Manuel Ugarte El Espurú. Él fue un destacado pintor, grabador y ensayista. Estudia arte en Argentina y él apuesta por un arte con mucha libertad, ¿no? Sabía de la importancia de que la escuela tenga una fortaleza institucional y hace muchas acciones a favor de institucionalizar Bellas Artes, ¿no? Siempre buscaba los beneficios para la escuela. Él hablaba, conversaba con los millonarios para que le donaren el barro, las láminas, el carbón para dibujar, maderas, piedras y tantas cosas que se necesitan en Bellas Artes. También escogió a personas que podían donarle las becas fuerinas a España, a Alemania y así lugares. Y después también comenzó a obtener las becas internas para muchachos mucho más pobres que nosotros, ¿ok? Y los ayudábamos con eso. En los primeros años de su gestión, egresó
una promoción que más tarde sería conocida como la promoción de oro de Bellas Artes. Entre sus integrantes estaban destacados y famosos pintores como Gerardo Chávez, Milner Cajahuaringa, Alberto Quintanilla y Tilsa Tsuchiya, quien fue la primera mujer en obtener la gran medalla de oro de la escuela. Cada alumno tenía un profesor diferente, ¿no? Yo había escogido Ugarte Erezkura. Habían otros con Quispe Sassín y otros con González Apurímac. Yo considero que González Apurímac era un hombre que se interesaba por el Perú. Y me llamó la atención mucho y yo acepté la amistad de este hombre porque era, yo veía claramente. Ahora, Quispe Sassín era un teórico del cubismo. Hablaba mucho de Europa, del cubismo. Es una especie de azar maravilloso que se presentó en esa época y había un entusiasmo por destacar, por ser el mejor pintor del Perú, no dentro de esa normalidad que se hizo, uno quiere destacar, quiere ser el primero. ¿Cuál crees que fue la influencia de sus años en Bellas Artes, en su formación como artista, en su desarrollo como artista? Bueno, creo que hay una influencia. Primeramente uno tiene esa especie de pasión de querer ser el más grande, la verdad, una ilusión que felizmente, porque no, claro. Mira la luz está más allá de la luz y uno quiere ser alguien importante. Y se comienza a hacer su lectura, a compararse con artistas del mundo y lo que fueron. Y bueno, yo quiero ser como él, yo quiero ser más que él. Y bueno, Bellas Artes para mí fue en esos momentos extraordinaria porque era uno de los locos más estudiantes, pero simpático, un loco simpático. Me jugaba con todo porque tenía yo la manía de trabajar muy temprano. Y cuando llegaba ya la gente de Bellas Artes, los estudiantes, era ya momentos que yo... Claro, porque ya había trabajado. Ya tenía mi obra más o menos dispuesta, ¿no? Pero me daba todo Bellas Artes, toda esa especie de enseñanza de vida y de organización como artista. Ya jugaba al artista, me dejaba el pelo largo. Y bueno, si por ahí leía una historia de Van Gogh, casi me corto la oreja, ¿no? Uno de la escuela que dejó huella por su talento y personalidad fue el genial artista puneño Víctor Humareda. Es una especie de artista que ha viajado a contracorriente siempre, ¿no? Y paralelo a la historia del arte peruano. Era un pintor que revolucionó la Lima de entonces, trajo el Ande a Lima, trajo el drama de los migrantes a Lima, pero también los afrancesó, sus gustos eran muy afrancesados en ese sentido, ¿no? Él presentó toda una épica de la soledad. Entonces, me interesa Humareda precisamente por esa tendencia de ir a contracorriente y además esa tendencia de ser un pintor para pintores. Es un pintor puro, un pintor que se enfrentaba al lienzo desnudo sin mayor intención que hacer pintura. Durante la larga gestión de Ugarte Erezkura, se apoyaron los estudios de artesanías y el arte popular. Se realizaron también talleres a cargo de reconocidos maestros. Bellas Artes siempre fue un crisol de razas y de arte. Yo encontré las clases sociales en la Escuela de Bellas Artes
bastante fuerte, porque era el sitio donde la burguesía nacional peruana estudiaba arte, ¿no? Las chicas muy elegantes, hablaban todo el tiempo de ropa, de moda, de perfumes, toda esa cosa. Yo vine para trabajar, entonces había muchachos que se plegaban a esas ideas y hablaban, unos señoritos también, ¿no? Yo era un trabajador, yo cusqueño como era, tenía que salir a flote. En 1965, retornaron al Perú varios destacados egresados de la escuela, como Tilsa Tsuchiya, Gerardo Chávez y Víctor Delfín. La pintura figurativa se consolidó con la presencia de Leoncio Villanueva y Venancio Shinqui. Durante la gestión de Ugarte El Espuru, se conglomeraron diversas tendencias artísticas: experimentación, abstracción, lírica, geométrica, informalismo y vanguardias, como el op, el pop y el arte cinético. Se trataba de una sólida formación teórica y cultural. Uno de los que está más vinculados a este grupo de abstractos, que es el artista Roca Rey, va a incorporarse en la gestión de Ugarte El Espuru en la escuela y va a dar muchas posibilidades a los nuevos artistas a plantear nuevas maneras de trabajar los temas con una mirada mucho más moderna, sin duda, más vinculada a otras tradiciones, ¿no? Ugarte era un director que apostaba por todas las artes, desde la poesía hasta el cine. Que Ugarte amó mucho las artes, no solamente la pintura, la escultura, también amó el teatro. Cuando hablaba, sabía mucho de las culturas del Perú, las precolombinas. Muchos nos hablaban con mucho entusiasmo. Como él también, él seleccionó muchos profesores buenazos en esa época, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que había un profesor, Sibirich, es arqueólogo. Nosotros salíamos emocionados de Chavín, vamos a hacer en escultura lo que nos han... Y en esa época como estaba la modernidad, la abstracción. El gobierno de Velasco retiró la autonomía académica de la escuela, que pasó a depender del Ministerio de Educación. En 1973, Ugarte El Espuru renunció. Precisamente en 1969, cuando hay la toma de gobierno de Juan Velasco Alvarado, es que la escuela, apenas un año después, sintió los cambios institucionales, ¿no? Porque en el año 1966 tenía una autonomía, ¿no?, administrativa y económica, cosa que pierde en los años 70, ¿no? Velasco tiene una política bastante direccionada a una mirada propia también. Es una política totalmente cultural, muy, muy afianzada en otros valores que de algún modo tenían cierta desencuentro con lo que había pasado en la escuela, ¿no? Hay que pensar que ya los artistas de Bellas Artes se habían de algún modo entregado, se puede decir, a la abstracción, al informalismo, al tachismo. Se estaba trabajando el pop, el op, art, otros lenguajes, otras formas que mucho más vinculados a miradas modernas, ¿no? Digamos, estas miradas que están más acordes con lo que pasaba en el ámbito internacional. Entonces, ya lo propio, lo local, se había dejado de un segundo lado y, de hecho, no es que no se hiciera, sino que no tenía la atención de la prensa. En 1973 asumió la dirección de la escuela el destacado pintor y muralista Teodoro Núñez Ureta, hasta el año 1976. Lo sucedió José Bracamonte y luego Alberto Dávila. La década de 1980 fue complicada para el país. La Escuela Nacional de Bellas Artes padeció las consecuencias del desorden y la estrechez económica. A partir de los últimos años hubo ciertas crisis en las cuales la escuela cayó
y que han dado motivo para hacer todo un plan de trabajo de recuperación y de reforzar lo que es la identidad de Bellas Artes, ¿no? A pesar de los obstáculos y las limitaciones, Bellas Artes sigue abriéndose paso. Y sus profesores, alumnos y egresados siguen apostando por interesantes propuestas personales. ¿Por qué mi pintura es así? Precisamente por eso, por las emanaciones de nuestro tiempo. No podría trabajar de otra manera viviendo en la época en la que vivo o viviendo en la realidad en la que vivo, ¿no? Nuestro continente es bastante convulso, nuestro país es bastante convulso, es bastante barroco también. La EMBA recoge un fuerte impulso de distintas zonas del Perú y al mismo tiempo se vincula hacia los modelos cosmopolitas de entender el arte, o sea, los modelos urbanos. Entonces, la EMBA como escuela funciona como un espacio de diálogo, de fricción entre lo local y lo global en ese momento, y ese es un valor que tiene. Es sin duda un lugar estratégico, fundamental en la historia del arte peruano. Nos ha dado muchísimo desde el punto de vista no solamente de la generación de artistas diversos, programas diversos, miradas que están vinculadas a lo nacional, miradas que buscan por también insertarse en ámbitos locales, que refleja nuestra diversidad, refleja la mirada de nuestros artistas, las ambiciones, los intereses, pero también refleja nuestras complejidades como país. Artes se han formado, educado y adquirido la disciplina necesaria para ser artistas, personas de todos los rincones de nuestro país. Feliz centenario, Bellas Artes, y que sean 100, 200, 300 años más haciendo artistas que nos ayuden a ver el mundo con una nueva luz. Nos vemos en la próxima.